salsa, familia y mucha diversión. Aquí la unión hace la fuerza. ¡Qué ambiente de acá! ¿Lo ves? El ambiente de la borrachera, ¿eh? Descansos se come muy rico. Febrero comenzó por todo lo alto en el Callao con una tradición, los inigualables carnavales Chalaco. En el barrio Milán, este es el Callao, y acá a mí lo que me sorprende es el tamaño de esta piscina. Toda la gente de los barrios, no solamente van a venir gente de por acá, sino vienen de otros distritos, se pasan la voz porque hoy día va a haber un concierto de salsa. Desde temprano iniciaron los preparativos para un domingo refrescante. Ayacucho, Atahualpa, Lazareto, Barrio Milán, Costanzo. Ya todo el barrio se junta y se arma la verdadera fiesta. Ya. Orquestas grandes. Vamos por ahí, para vamos, para allá, para que... Vamos. Acá se vive el folclore, tanto deportivo como de carnavalesco. Excelente. No hay que ir a los toboganes de alta. No hay forma. ¡Qué ambiente hay acá en el canal! ¿Lo ves? El ambiente de la borrachera, ¿eh? Miguel. No, ya aprendió. Todo terreno, cholo. Ya aprendió. Ya. Sí, todo terreno. ¡Guarda! Ahora dime qué se siente. Yo soy de Magdalena. ¿Y qué se siente jugar al Callao? Me gustaría vivir en Callao también. ¡Ah, ya somos dos! Dale, viejo, Girón Ayacucho. Hans empezaba con la transmisión en vivo por TikTok. Un fuerte saludo para toda la gente allá en New York, en Nueva York, en Texas. Bendiciones para todos, espero que se encuentren bien. Un fuerte abrazo de toda la familia de Barrio Milán y de Reporte Semanal. Unas cuadras más allá, en el cruce de los jirones Atahualpa y Lazareto, la mejor forma de apaciguar el calor era en las piscinas. Carnaval. Sábado tranquilo. Sábado se llena la piscina. Sábado va a la piscina con la gente, acá está la gente acá ahí. ¿Tiene de especial el Callao comparado a otros lugares? Ah, pe, acá se juega más chévere, pe, acá. ¿A quién quiere ver cómo se juega? ¡Vamos a chaparlo ahí, pe! ¡Acá! Oh, pero yo creo que falta el reportero, Todos somos unidos, acá no pasa nada, tranquilo. Reportero que viene a hacer nota. Chapuzón. Este distrito es lo máximo. Salud, chicos, salud por quién. Pantalón con botas. Esperado que venga para el trabajo, papá. Las chicas se encargan de preparar las cosas, las comidas para el cumpleañero y ahí ya. ¿Qué hacen los hombres entonces? Nada. Toman, sí. Lavan y se meten a la piscina, nada más. En estos momentos estamos, como siempre, todos los años, Reporte Semanal se encarga de pasear por el Callao y en esta oportunidad se dieron con la bendición de este mural, que es
el mural representativo de Lazareto City. Los carnavales del Callao no solamente es agua, no solamente es sol, no es sol de comida. Lo que nunca puede faltar es su rica música. Esta doble salsa. Estamos en Atahualpa con Lazareto. Me dijeron que es uno de los barrios más alegres de todo el Callao, pero justo hoy inauguraban este mural, ¿no? Claro que sí, estamos inaugurando este mural por una fina cortesía de Christopher Point Producciones y King Productora. Acompañados de buena música, los chapuzones estaban a la orden del día. La sazón del Callao es única y en un día de carnavales lo mejor no puede faltar. Después de habernos mojado y divertirnos en momento de recargar energías, en el Callao apuestan por las piscinas como una manera de jalar gente. Estamos justo en el Guarique, cinco esquinas de Megan y Chelín. Megan, ¿qué tal? Es parte de, digamos, de la estrategia poner la piscinita para jalar más clientes. Bueno, los domingos desde que comenzó vacaciones hay familias que vienen con criaturas, con niños, entonces tenemos también nuestra rebaladiza. Así se prepara el ceviche en el Callao. ¡Eso! Si un cliente te compra un ceviche y no quiere pagarlo, ¿tiras a la piscina o no? No, lo meto a la piscina de frente. Salga. Y ahí ahogado ya. ¡Ceviche con esquina y piscina! ¡Aquí en el Callao! Está bien. Taína, ¿en qué calle nos encontramos? En Atahualpa con Nicolás de Piérola. ¿Qué es lo que usted hace mejor acá? De todo un poco. Lo que más raya es el pollito. El pollito. En el barrio de San Rafael, la música que se impone es el reggaetón. Ahora sí, los mejores carnavales están aquí en el Callao, tú sabes, Santa Fe en la casa, para reporte semanal, Chumba la Día Aldair. Tunería, tunería, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy con tu germa, perdiendo papá, chapando papá. Claro, todo es hincha de La Rosada, el Sport Boys, Santa Fe. El primer campeón, dice. El primer campeón, claro, el fútbol peruano. Acá un saludo para mi causita Moisés Dávila Landauri. Amigo, pero ese logotipo está medio raro, ¿no? No, ¿qué pasa, hermano? Ese es Santa Fe, esos son los logos de Santa Fe, hermano. No es medio burlado. ¿Quieres que te metan a la piscina, no? No. Las mismas consecuencias. Pongo una hora, hasta las 5 nomás. No, el 5 que el otro día será, mano. Señores, una persona no quería meterse en la piscina, pero acá en el barrio Santa Fe. Zapatilla. Ya van 3 veces que tiene la camarora. Esta pantera se adueñó del barrio Milán junto con la banda La Resistencia Salsera del Callao. Mañana usted estaba haciendo su vivo, ¿sí o no? Lo grabamos. Hasta ahorita. ¿Cuántos conectados? Ahorita somos 500 conectados. ¿De todas partes del mundo? De todas, hermano. Y hasta gente de Brasil, hermanito. Boa tarde, Brasil. Brasil, lo que a gente está falando es para Fiuk, para Faustón. Se deben conservar y acá en el Callao saben que la
la familia, la música y sobre todo las piscinas es una cosa que siempre se debe hacer en febrero. Buena ruta, esa es una buena ruta. Hay tradiciones que no se pierden, sea pequeña o grande, la piscina, muchos o pocos amigos, febrero se vive así en el Callao. Buenas rutas.